Muy buena gente y bienvenidos a Way Out. Yo soy Morfital y empezamos la partida. Bueno, tíos, hoy echándome un cable aquí en este capítulo a mi amigo Iván. ¿Qué pasa, Iván? Muy buenas. ¿Qué pasa, Morfital? Aquí estamos. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en las paredes de la penitenciaría esta de Penny Walker. Y a ver si nos damos a la fuga. Vamos a seguir subiendo la pared y a ver qué nos encontramos, tío. Vamos ahí a la siguiente vuelta de damos. Vale, ahí estamos, Luta. Vale. Dejamos pasar uno y al otro. Venga, ahora. Ahí estamos. Vale. Hostias, que nos caemos y nos morimos. Qué va. Ahora para arriba. Vamos. Ha sido una concentración brutal aquí, las máquinas. ¡Oh, fallé! Hostia, Vincent Moretti. Ojo, qué patina ahí. Ahí estamos, vamos ya. Estamos arriba. Y bueno, vamos a ver si salimos de aquí. ¿Qué les pasa a las máquinas estos? No lo ven claro, ¿eh? Hombre, después de la subida, yo tampoco lo vería muy claro. Una de la inglesa. Buah, pues hay que volver a la cárcel. Perfecto. Sí. Menos mal que nuestro amigo Calvo está encerrado después de cargarse al guardia ese, que nos metió dos puñaladas en el pecho. ¿Algún truco? Bueno, hombre, este truco de robar herramientas y cosas, ¿no? Robar dinero, sí. Sin dinero. No sé, una llave de inglés ahí brutal. Ahí la tiene. Claro. Tiene nuestro amigo Bigotes. Sé que está haciendo ese con esa plancha de hierro, pero... Y el martillo no te digo más, ¿eh? El martillo... Que de más no vendría. Pues... Ya te digo que no. Hostia, mira, si estás tú ahí puliendo madera. Tienes todo preparado ya. Ya sabes lo que tienes que hacer. Vale, hombre. No te pongas. Bueno, pues aquí habrá que despistar... Con la llave inglesa en la celda. Habrá que despistar a los guardias. ¿Ves tú por la llave? Aquí me... Bueno, esto es para seguir lijando, ¿no? Yo voy a... Vamos a ir hablando con la peña esta, a ver qué cuenta. No, es una mierda. ¿Dónde puedo conseguir una? Pues... La llave inglesa y hay un guardia por ahí que sé que las da. A ver, voy a preguntar. Trust me, some things just take time. It's a good thing I got 5 more years of my sentence. Si vamos al notas ese, le metemos un pescozón, tú dame la puta llave. A ver, le voy a preguntar, a ver qué pasa. Don't I recognize you from somewhere? Y yo me estoy afilando un destornillador, tío, por si acaso. Yeah, sure, I got transferred. So that's where I know. Probably. Why are you asking? ¿Qué hago? ¿Le pregunto por la herramienta o le hago un poco la rosca? Yo qué sé, tío. Pregúntale el tirón, ¿no? Aquí tampoco se lían demasiado a la hora de... No. Pues venga. Sabía yo que no. A ver este que está aquí. Hay que hacerse un colega. Hey, I heard that. Watch your mouth, inmate. Yeah, whatever. Just give me what I need. Damn. ¿Qué necesita? Echa una mano. Let me help. Hey, guard. Got a minute? Can't you see I'm busy? Come back later. Good luck with that. At this pace, I'll get my number back next week. I can still hear you. Hostia, pues este... Hostia, me he salido para afuera, no, que quería entrar.
Este negraca no. Aquí ya se ha jodido la película. A ver, le voy a preguntar a este de la sierra. Drill bezel. Nice. Careful. Looks like that could take your finger off. Could? It already has. So, did these tools ever go? Hey. Hey. What do you want? Mira, mira, este dice que a Oh, I want veces them. Yeah. constantemente desaparecen herramientas. Madre. Baja su sumo, ya decía este. A ver si sea china y le meto una torta que te dejo ciego. A que tengo que montar bronca con este para que le quite la llave por detrás. Ah, no. Se ha vuelto a poner a currar. ¡Hostia! ¡Me ha pillado! Otra vez, a ver qué hace. Ahí voy otra ¿Qué vez, ¿vale? te ve? ¿Qué hace, hombre? ¡Hostia! ¡Ya está! ¡Habla! Que te voy a tocar la cara, ¿me entiendes o no? Habla tú con él. A ver si así se despista y le joda la llave. Ya ves. Ahí estamos. ¡Hola! Del tirón. Del tirón. Bueno, Pírate, notarrón. pírate. Ponte a hacer algo. Que no, que va a sonar, que va a sonar, que va a Hostia, sonar. hostia, Que, hostia, es verdad, claro, tío. tío, claro, tío. Vale. Es que Hay que ya esconderla, se ha metido el muñeco, cuando me ha acercado se ha metido para adentro, ya no podía sacarlo el cabrón, ¿sabes? Iba muy deprisa, iba. Digo, ya ves, ¿sabes? O sea, se me iba para arriba del todo a desmontar los Venga, Willy, tornillos. que ya la tengo. Vale, pues aquí, ¿ahora qué? Ahora hay que meterla en algún laico. Ahora habrá que fabricar o hacer algo. Juega la llave inglesa en la celda, vale. Aquí uno de estos no Ah, echará un. mira, espérate. Este antes me ha dicho que desaparecían llaves constantemente. Este de aquí. Careful. Looks like that could take your finger off. Hostia, mira, mira, aquí hay una cosa que pueden investigar. Ah, mira, mira. Vale, sí, investigar, pero ¿ahora qué? ¿No te ha dicho nada? No, No aquí me he fijado. nos faltará algo para abrir el hueco ese, tío. Ah, mira, espera. Lo mismo hay que taladrar, hay que cortar esto. Madre mía, al final vamos a poner a currar aquí, yo haciendo Sí. tablas. Hay que hacer MacGyver, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí. Aquí voy a investigar, pero no ha hecho nada más, Sí, tío. pero este, ¿qué pasa? ¿Me va a cortar esto pasa mañana o qué? No, esto no puede ser así. A ver. Oye, ¿y tú no puedes pasar Al otro lado. al otro Y por lado de la rejilla la. esa? ¿Sabes? Salir por ahí por la puerta. A ver, voy a investigar. Irte al Buenas otro lado tardes. de la rejilla, a ver si yo por aquí a lo mejor te la puedo O sea, pasar. yo tengo que ir por aquí a la derecha. Vaya, hostia. Mover. Is that a vent behind the bin? We could use this hatch. Vale, pues ahí estamos, brutal. Toma, plas, Venga, va. plas. ¡Ah, las máquinas! Una rejilla aquí a mí de qué. Vale. Y ahora habrá que ir a la celda, ¿no? No, tienes que volver a entrar aquí conmigo. Sí, a ver. Me voy a Para alejar de la puerta, me voy a alejar de la puerta para Y te ve la guardia y dice, hostia, no, hombre, que me la han encontrado por ahí, hostia. que. Que venía a devolverla, hombre. Encima que soy buena persona. ¿Qué hacemos? Volver contigo, ¿no? Claro, ahora tendrás que venir conmigo que hay que ir a la celda, porque pone cuerda la llave inglesa en la celda. Esto Por será. aquí, ¿no? Por la puerta. Digo yo que sí, tío. Ese no será nuestro de estos, habrá que ir a. Ah, hostia. Aquí tenemos movida. Hostia. Bueno, paso Espera. yo. ¿Y aquí qué, tío?
Aquí pillo cacho, ¿eh? A ver si veo. Ah, mira, aquí hay una ventana. Iván, tendrás que salir fuera y por esta ventana aquí. ¿Qué pasa, guardia? Ahora vengo. El guardia está un poco empanado, tío. Ahí estamos, brutal. Bueno. Ahora que me oblisqué los sobacos. All right. Mira, está guapo el juego, ¿eh? Bah, mola, mola, tío. Está. Está muy guapo. Vas a tu delante a ver si por aquí hay alguna historia más, tío. Hey. A la puerta, individuo. Bueno, de momento aquí. Nuestra celda, ¿cuál es? Pues no me acuerdo, tío. Hostias. Hostia. A ver, vuelve para atrás. Mano, mira. No, que por aquí lo tenemos mal, ¿eh? Hay una aquí que se alumbra el careto, tío. Sí, tienes que darle una hostia. Pues como se ponga parruco. Hay un problema. Ahí, 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 brutal. Venga, ahí se van sin pestañear. Vamos. Yo creo que es aquí arriba, ¿no? Hostias, no me jodas que está aquí el alcaide en mi celda. Espera, espera, que me deshago de lo inútil esto. Que gente va inútil, normal. ¿Te has subido para arriba? Sí, sí. ¿No? Está el alcaide de la cárcel allí, No sé si es tu celda o la mía, bella, tío. Yo estoy aquí como que no pasa nada. En esta está el alcaide con un preso y otro guarda. Y allí hay un guarda puesto. A mí no me marcan nada, ¿eh? No. No. Es que... ¡Hostias! ¡Hostia! Joder, qué susto, tío. Vale, vale. A ver, ¿dónde metemos esto? ¡Hostias! ¡La madre que parió! ¡Buah! ¿Ahora qué? Pues voy a registrar la celda, pero... Yo me he guardado la letra de inglés en el pantalón, así que... Dirá, hostias, ¿cómo va el bicho? Hombre, si te preguntan, dice que tienes un día caliente. Claro. La cosa está caliente. Pero tú tienes porra, yo tengo llave inglesa, ¿qué pasa? Mira, mira el cabrón cómo está registrado todo. Mira, mira, qué arte tienen, ¿eh? Hostia, a lo mejor es el plafón ese de la cama, tío, míralo. ¡Madre! Hostia, ayudar a Leo. Dame, dame la llave, corre. ¡Guau, chaval! Pues menos que lo has visto, ¿sabes? Porque si no nos pillan, pero vamos, pero el tirón, ¿sabes? ¿Y yo qué hago? ¿La escondo debajo de la cama? Me pillan. A mí me ha registrado la cama. Ay, 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 brutal, brutal, brutal. Venga, vamos. Ay, hostia, las máquinas. Señor alcaide, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, caballeros? Hostia, vaya cara de sospechoso tienes, tío. Arms up. Una menos mal que. Si te pillamos bien ahí. Buah. Sécate la frente, tío, porque madre mía. Hey, ¿quién es esta? Mi chati. Toma, toma, vamos ahí. No vea, la han metido todo. Joder, le meto la nariz en los ojos, vamos. Quiero ver un parche. Esta no va a preparar el coche para ir, ¿no? La linda. Bien. ¿Qué puedo hacer? Don't worry. Pues, que predispuesta, ni pregunta. Ha dicho lo del plan, venga. Me quiere mucho, tío. Sí, sí, ya veo, ya veo. Lo que quiere son los 30 millones de euros que robé del banco, eso es lo que quiere. Hombre, he dicho. Todo tiene un precio. Ah, si no salgo, no ves un duro, por eso me está ayudando, señor. ¿Qué? So,
How's Alex? Ha hecho nariz, la han puesto al personaje. Hostia, tío, madre mía. Es brutal, es brutal. En el primer capítulo que el calvo le mete cuatro toñas así en toda la cara, chaval. Hostia. No le sangraba la tocha, tío. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. Pues este lo jugaba con el chavito el otro día, con el Sale Play. Como no tenía el juego, pues a través de Sale Play, pues despachar un capitulillo. A ver si alguien más se anima y quiere grabar un capítulo conmigo. Pues nada, que ponga un mensaje debajo del vídeo, que oye, que yo quiero grabar contigo y se graben unos capítulos conmigo. El juego se lo compró un colega, no sé si cuando salió valía 20 euros o así el juego. Y... hostia, descárgatelo, que se puede jugar si te lo descargas y tal. Y ya ves, estuvimos jugando, está guapo. ¿Tú qué tienes, la mujer preña? Yo tenía mi futuro hecho, pasa que me trincaron, tío. Hostia, lo que tienes que haber hecho es dejar a tu mujer, tío. No salgas de la cárcel, mira que fea es. Parece una vieja, tío. Soy mucho de la iglesia y esas cosas, ¿sabes? No puedo traicionarme. No, me parió. Que mató a Gary, era de mi familia, hostias. Claro, tío, tengo que ocupar mi familia, mi hermano. Necesito dinero, yo tenía que coger lo mío. Bueno. No, no te entienden, Vincent, tío, tu familia no te entiende, tío. No, no te entienden, tío. Tú lo haces por el bien de ellos y no... No, madre mía, es aquí a tu amigo, tío, el Napias. Lo tiene que demostrar. Mira, y con su manzanica ahí comiendo el tío. Con las cosas esas verdes que hay a la izquierda, ¿eso qué es? No sé, pero yo te he hecho una señal que aquí va a pasar algo. ¿Tú escuchas sobre el clima? Hay una tormenta viniendo. Lo hice. Es nuestra ventana. Vamos a salir esta noche. Estoy listo. ¡Hostia! Esta noche, la gran fuga. ¿Habrá que subir otra vez el paredón o ya nos dejarán allá arriba del paredón ese, tío? No, ahora estaremos en la celda. Sí, bueno, claro, habrá que hacer todo el recorrido ese otra vez. Sí, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es como cuando estábamos claro, arriba, que nos han dejado aquí abajo ya, ¿sabes? Se supone que para llegar ahí tendrás que hacer el recorrido. Lo mismo ya te ponen del tirón, no lo sé. No me acuerdo, en verdad, ahora, tío. Pues mira, ahí estamos. Yeah, just don't drop it, okay? Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. Venga, vamos a ver. Ay, ay, madre mía. ¿Ya está? ¿Ya afloja uno? ¿Cómo se nota que has estado ahí con las herramientas? La máquina. Toma. Vamos ahí. El tormentón del 15 que está cayendo, chaval. Venga, ahí. Listo. ¡Yo las máquinas! Parece fácil, ¿eh? Sentado. Sí, sí. No, no. No te vayas a poner ni de cuclilla, ¿eh? Sentado. Bueno, vamos a... Aquí otra mina, ¿no? Importante. Hay que ir para adelante, de momento. Pues está la noche buena. ¿Cómo va a salir? Otras pared. ¿Por aquí qué hay? Por aquí nada. Hostia, ese carro, si lo mueves es por algo. Es para algo. Tiene pinta de ponerlo para subir a algún sitio, tío. Mira, la cajilla esa que se ve ahí. ¿Así? Deja el carro, ponía algo. Ah, la rejilla, claro. Está aquí el máximo. El Houdini, tío, me llaman el Houdini. Venga. Pues faena, pas. Sí, sí, venga, rápido. Uno, dos. Vamos, que va a pasar el tormentón. Aquí, ¿qué? Hostia, ¿qué es eso, tío?
Hay dos guardias ahí, tío. O se ven dos puntos en amarillos, ¿no? Se ven dos guardias. Voy a esperar a que está cargando a ver si sale alguna información. Espera, Vamos a seguir el tirón, tío. No sé, no sé. La vamos a liar, eh. Claro, claro, espera, espera. No. Espera, espera. Ah, claro, con los truenos. Bueno. Cuando llegamos el primer trueno le metemos. Lo mismo ahora, eh. Las máquinas. Parece que han escuchado algo, ¿no? Mía. No, no. ¡Hostia, ahí están! Madre mía. ¿Dónde está el helicóptero? No se ha enterado ni el tato. Buah. Hostia. Ojo, cuidado. Bueno, ahí, hostia, a ver. Sí. Uno arriba y el otro ahí abajo. Agáchate, gracia, no te levantes. Bueno, que no vemos nada por aquí, ¿no? Dejar inconsciente. O sea, que tengo que ir de sigilo, ¿no? Para allí. Pues tiene toda la pinta. Ahí. ¿No se puede coger el cuerpo del tío ese? No. Esto le suena, voy a dejarlo ahí. Sí, entonces da igual. No. Ojo. Bueno, ahí está el despacho del alcalde. Vamos a verlo ahí. Que nos dé un permiso, tío, de salida. Cuidado del tejado, había uno en el tejado, eh. O sea, por la pasarela hasta arriba. Nosotros estamos por aquí todos contentos, pero... No sé, será por aquí, yo qué sé, ¿no? Parece... Sí, tiene pinta. Voy. Venga, colega. Vamos ahí, brutal. Vamos ahí. Buah. Venga, que te cojo. Vaya brazacos que tienen los pavos, chaval. Sí, tan fenómeno, ¿eh? Para estar en la cárcel, son los fieras. Tío, está emocionante la cosa, ¿eh? Hostia, con pea. Hay que esperarse al trueno también aquí, ¿o qué? Yo no he visto ninguno desde que hemos salido, pero vaya. Pues le doy caña, ¿eh? Métele ahí, tío. Si nos pillan, pues... ¡Cataplas! La calle, como nos pilla la calle aquí a los dos, se va a pegar un pedo que no vea. Hay que... ¿esto qué? Mira, estoy girando... está buscando dónde ir. ¿Teléfono? Hostia, ¿teléfono para qué? Ah, pues para romperlo, para que no pueda llamar, pues sí, algo, ¿no? Ah, bueno, bien hecho. Pero aquí hay otro, aquí hay dos más. A ver, voy a meterme por aquí. ¿Aquí qué hay? Que hay una ventana como para seguir, no se puede romper nada más por ahí, ¿no? Ni ninguna historia. No, lo que estoy mirando, a ver si nos dejábamos algo por aquí. Pero esta puerta, por aquí hemos entrado, ¿no? Sí, claro. Es la que hemos roto. Aquí hay una ventana que me parece que pasa al otro lado. Pues entonces hay que ir por allí.
Sí, ya no había más por aquí. ¿Y esto qué es? ¿Un pájaro? Hostia, venga, toma por culo, pájaro. Qué gran corazón tienes. Madre mía, sí, es por joder al caído, cabrón ese. A ver, pero ¿por qué hemos saltado por la ventana? Si hemos... ¿Esta habitación? No sé, va a ser un trofeo, pone libertad. Ah, libertad será el pájaro, ¿no? El trofeo. Pero escucha, mira. Esta habitación, hemos saltado por la ventana y esta habitación es donde está la bola esa que la he movido yo, ¿sabes? Hostia, pues eso tiene pinta de como que hay que... Let's see the Pacific Ocean. Ah, that sounds nice. ¿Qué hay que hacer aquí, tío? No se hemos dejado ninguna historia por ahí. Aquí esta puerta se puede abrir, tío. Pero esa... Ah, vale, vale, pues entonces me equivoco. Yo pensaba que esa puerta es la que habíamos roto. Espera, voy para allí. Había un ascensor como con unos guardias que ha bajado. Pensaba que esa era la que habíamos entrado. Lo que no sé si habrá que bajar antes de que venga el guardia ese y vea que hemos jodido el teléfono y al pájaro, tío. Yo voy del tirón, ¿sabes? Sí, sí, yo voy detrás tuyo. Ojo, ojo, que hay guardias por ahí, ¿eh? Hay dos guardias ahí. ¿Pero que hay que ir hacia la puerta? Hacia este lado está chapado. Vale, pues hay que entrar dentro. Coño, si esto es la enfermería, tío, no me jodas. Hay que entrar dentro porque marcan los dos guardias, ¿eh? Hay que ir para allí. ¿Esta puerta qué? No, no, hay que cepillarse a los guardias. Uno para ti y otro para mí. No lo veo esto, ¿eh? Oh. Sí, sí. Ah, sí, mira, yo tengo el R2 ya preparado. ¿Vale? Vamos. Yo también, venga, uno. Toma, plazo. Vaya tortón. Vaya tortón. Se ha llevado por la cara. No tiene... Este, mira, por aquí. Joder, hay que venir hasta aquí para saltar. Hay que ir para Dios. Ve a la torre. La torre, tío. A la torre aquella de allí. Hostia, enfrente. Aquella luz allí. Cuidado, 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 que te ver, que te ver. Se supone que la torre. Sal del sitio, tío. Cuidado, calumbra, calumbra, calumbra. ¡Uah! Vale. Me ha pillado, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! No, es que le doy a correr y no corre, tío. No sé qué. A ver dónde estamos. Ah, bueno, aquí. Venga. A ver. Voy a quedarme aquí, no me fío a hacerlo el tirón, tío. No me corre, tío. Yo no sé si me corre o no, la verdad es que le doy, pero como va medio agachado, tampoco... Por eso te digo, me da a mí la sensación... Bueno, acelera un poco más, no corre a tope, pero algo acelera. No, pero me pilla, ¿ves? No... Pues eso es tu mando, tío. Tío. Me voy a esperar. Cuando tú bajes, me voy a esperar yo una vez arriba. Vale. O sea, me voy a esperar un poco más allá arriba. Agáchate, agáchate. Uf, madre mía. Es la máquina, a mí no me ven. Me llaman la sombra. Es que eres una gacela, ¿eh? Yo creo que tu personaje corre más que el mío, tío. Me da la sensación. Soy una sombra, tío.
Voy a llegar a la torre, me voy a cargar. A ver si tengo que llegar yo a la torre y cargar. Porque a mí solo me marca a mí la torre, a ti no. ¿Sabes? A ver si tengo que ir yo porque mi muñeco es más rápido o algo, tío. Si te pillan ahora, va a ser eso. Si no. Pero cada vez gira más rápido el cabrón este, la puta luz, ¿eh? Uy, tío, ¿dónde ha pillado? De puro milagro. Sí, tío. Es que no sabía dónde agacharme. Me he cagado, ¿sabes? Y en teoría no me debería de ver. Estoy ahí a llegando. Mí no me debería de ver, ¿no? Con el foco. A mí me alumbraba del tirón, ¿sabes? Pues yo creo que debería haber ido yo solo. Porque a mí me parece que sí que es verdad que corre un poco más. Venga, toma por culo la luz. Venía no, toda la tengo pinta. Que seguir, ¿no? Estoy subiendo ahora para arriba. Vale, aquí hay como una tirolina. Pero no, que hay que dejarse la mano para llegar allí. Me parece que hay que fabricar algo, ¿o qué? Pues tiene toda la pinta, algo hay por ahí que nos hace falta, tío. Ah, mira, las perchas. Que... ¡Madre! No, qué bueno. No me jodas. Sí, sí, con la perchita. Venga, ahí vamos. La que vale. Ojo, estas pechas son del chino, Oh, ¿cómo te has puesto? No me deja ahora. Hostia, no me jodas. Sí, sabía yo. Bueno. Sabía yo que iba a pasar. ¡Hola, hostias, Vamos. Sube, maricón, sube. Brutal. Madre mía. Vamos ahí. Me ha salvado la vida, me ha salvado la vida. Las máquinas, vámonos de aquí, va, levanta la nariz. Ahora hay que correr, claro. Bueno, ahí estamos. Ahora ya da igual. Vamos. ¿Para dónde? Corre para donde puedas. Aquí, a la puerta. Aquí. Arriba. Vamos, que tenemos que tener ahí el helicóptero. Disparan. Corre por tu vida. Guau. Hostia. Buah. Flipa. Hostia, brutal, estamos fuera de la cárcel, chaval. Flipa. Buah, bueno. Vamos a esperar a que salga la intro del siguiente y cortamos el capítulo ahí, brutalmente. Flipa. Buah, qué buena, tío. Mira, en el helicóptero ya ahí en el avión. La verdad es que no lo has hecho mal, hombre. Para. Eres un poco lento, las luces de este evento el rato. Por tu culpa, tu nariz te hace sombra y entonces por eso no te ven. No, pero el rollo era ese, que tú tenías que ir delante y yo ir esperando, ¿sabes? Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither.
Buah, madre mía. Claro, hay que seguir. Vale, espera, a cortar el capítulo. Pues bueno, gente, lo dejaremos aquí. La policía nos está buscando en el helicóptero. Hemos ido a la cárcel. Así que nada, tío, dale un buen like, suscribiros al canal. Gracias, Iván, por esta colaboración en este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Venga, Iván. Venga, Morfita, cuando quiera. Y venga, gente, animaros y ayudar a Morfita que siga haciendo grande el canal. No olvidéis del like. Brutal, brutal.